Bien, continuamos en nuestra mañana, 11 en punto en todo el país. Somos CSO 24 Radio 107.5 y desde ayer venimos anunciando que íbamos a hablar con el actor Juan Acosta. Y lo tenemos del otro lado de la línea. Juan, un gusto saludarlo. Buen día. Nosotros muy bien, Juan. Espero que usted también, a pesar de la noticia que lamentablemente ha llegado, que no va a estar actuando aquí en Capitán Sarmiento, ¿no, Juan? Sí, bueno, qué sé yo, a veces hay decisiones que toma determinada gente y algunas, estamos viendo una época en donde algunos exageran algunas cosas y me puedo hacer cargo de algo, pero también que se hagan cargo los demás de las cosas que dicen y hacen, porque a la larga, la verdad, artista le hará bien. Así que sí, es una pena, pero bueno, la van a pasar bien porque acercarse es algo muy bueno para toda la gente. Y la verdad está bueno que haya cultura y que haya eventos gratis. Así que bueno, listo, la próxima. Juan, ¿qué fue lo que dijo que causó tanta polémica? Realmente porque vio que siempre se tergiversa, la gente siempre le agrega algo. ¿Qué fue exactamente lo que dijo, Juan? Bueno, en realidad el tema es así. Hay una hoy día una especie de grieta estúpida entre los que pensamos de una manera y pensamos de otra manera. Yo soy cómico, los graciosos a veces nos vamos del hilo de lo que puede ser bueno o malo. Y hice un chiste con respecto a que en mi panza habían escrito no pongas más gordo. Entonces dice, no sé si ir a la fiscalía o ir a Formillón. Lo cual, para un cómico eso es una cosa muy particular. Para la gente que por ahí asocia con la sensibilidad de algunos hechos, estoy de acuerdo y de hecho yo te disculpo porque era un chiste que hacía sobre mí. Lo que pasa es que después en el círculo total se descubre que esta maestra había hecho falso testimonio, que no es verdad lo que pasó, que fue por una trampa, lo cual en ese aspecto lo que a mí me deja tranquilo es que en este mundo que vivimos hoy todos nos equivocamos. Lo mío fue un chiste. Lo que hizo esa mujer no fue un chiste, porque también hizo algo que tenía que ver con el insensibilidad de un montón de gente que la pasó mal en una época, incluido con la cosa, que fue en la época de los militares, donde se desaparecía, hoy estamos viviendo una época democrática, donde todo el mundo tiene derecho a defenderse, tiene derecho a expresarse. Así que bueno, eso molestó a algunas personas, creo que algunas docentes, que no sé a qué grupo pertenecen. Lo cual pido y sigo pidiendo disculpas, pero si alguien me conoce verdaderamente, sabe que lo mío no pasa por ningún lado que no sea el hacer humor. Está bien, uno puede decir que ese humor no se debe hacer, bueno, también no se debe hacer humor de la sopa que tuvo un accidente, no se debe hacer humor sobre los gordos, los flacos, los gordos, la verdad, y eso siempre depende de quién lo haga y cómo lo haga. En mi caso particular yo hago un humor bastante entre comillas infantil y sano, no hago humor político, eso fue una cosa que se escribió en Twitter, y en Twitter hay mucha gente con mucha mala onda que lo que quiere es generar un conflicto. Entonces quien lo lee, solo lo lee. Pero si me cruzo con esa persona y hablamos, estoy seguro que va a entender mucho más quién es Juan Acosta. Pero esto es como un descargo que te agradezco que me hagas esta nota, pero sinceramente, en un punto, lo más importante de todo es ser feliz y aguante la educación. Espero que esas maestras eduquen a los niños con los valores que tienen que tener los niños, no con panfletos diciendo más ligadas con esas cosas que también no sé. Eso es solamente lo que digo. No, lástima que no lo han llamado, porque vio que normalmente todos hablamos de todo, pero nadie va a la fuente, como en este caso, que por lo menos lo llamamos y tenemos la gentileza que nos bueno, haya atendido. Sí, obviamente, lo que pasa, hay una situación que yo entiendo, y esto lo digo para todos, ¿no? Hay una situación que yo entiendo que es
las redes sociales son bastante tramposas, ¿viste? Entonces, algo que vos decís a veces me está mal tomado y no sale de contexto. Cualquier persona que tiene 5 seguidores putea a cualquiera. O sea, no te estoy hablando de solo a quien gobierna. Te putean a vos, que estás haciendo radio, qué sé yo. Ayer escuchaba a 8 millones y dice, dije que iba a haber una entrevista sobre Riquelme a las 7 de la tarde y la gente me empezó a escuchar porque era Riquelme. O sea, hay una libertad en relación a eso. Por un lado no está mal, por otro lado, cualquiera dice cualquier cosa. Y si hay operadores dentro de eso, mucho peor. A mí me costó que no pueda ir a un lugar donde sé que el 99% de la gente tiene que ver a Juan Acosta y a Gomor. De hecho, lo estoy haciendo en otros lugares. Y bueno, está lindo. Siempre el mismo. Pero bueno, también me hago cargo, ¿vale? Me hago cargo de que uno puede equivocar. Sí. Yo cuando me equivoco pido disculpas y la verdad es algo que enseñaron desde niño. Mi madre le decía falta y pida disculpas si yo cometí un error y bueno, eso nada más. Cuando le dijeron Juan que no venía Capitán Sarmiento, ¿qué fue lo primero que pensó? No, que en realidad fue una especie de sorpresa, pero por otro lado dije, bueno, tengo que tener cuidado con las cosas que a veces uno dice, porque los humoristas no tenemos filtro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo cuando se muere mi mamá, que se muere a las 8 de la mañana, estaba internada, 8 y 5 entró la que servía el desayuno y yo le dije, no, hoy no va a desayunar mi mamá. Para mí eso es un chiste, ¿entendés? Para otro puede ser lo más horrible de la vida. Pero en realidad lo que sucede es que yo tomo las cosas por humor todo el tiempo. Todo es humor en mi vida y a veces el humor tiene esos rasgos. Yo no podía pensar a partir de esta situación, que es la libertad, ¿no? Porque yo recuerdo que la revista Satiricón sacó después una revista que se llamaba Humor Negro de Satiricón, en donde hacían realmente unos chistes contra los inválidos, contra los negros, contra los ciegos, que realmente decía, bueno, es otra época. Pero la gente lo tomaba más normalmente, porque lo que hacía era tomar el humor, inclusive a veces hasta el humor soslaya ese dolor. Yo me acuerdo que una vez la hija de Tacho Rubio me contó, y yo le pedí permiso para contar un chiste con relación a que su marido le pegaba. Y yo conté un chiste medio de género con relación a eso. Y dije, la verdad que a mí me hizo bien porque yo todo lo que sufrí con el humor lo pude, digamos, como despejar. Entonces creo que también el humor sana, el humor produce cosas buenas. Yo en ese aspecto, sinceramente, no puedo decir lo contrario, yo voy a seguir siendo quien soy y bueno, si me cuesta trabajo, bueno, que me cuesta. Juan, ¿cuántos años en esta profesión? Y en esta profesión profesional, 34 años. ¿Unos cuántos? Yo fui el primer casting que hice con Gatalla en 1984 y 34 años. Pero anteriormente eso hacía cosas, hacía humores, en lugares así muy ásperos. Siempre me dediqué a eso. ¿Le fue difícil llegar, Juan? En realidad, muy difícil no me fue. Sinceramente, creo que lo que estaba a tener suerte, pero yo quiero hacer un casting para una publicidad, en realidad te acompañar a un amigo, para la publicidad internacional, una de los romanos, que está en YouTube, que tenés mencionado, que cualquiera. Y ustedes tomaron a mi amigo, me tomaron a mí, que yo lo fui a acompañar. Porque el tipo me gusta tu cara, así, bla, bla, bla. Después con Gansal se hizo un casting, me tomaron. Digamos que estaba destinado a esta producción con relación al humor, obviamente yo estudiaba teatro, ¿viste? Me gusta mucho el cine argentino, de cierta época. Siempre tuve algo relacionado a eso. Entonces, hacer lo que te gusta, sentir que no estás trabajando, sentir que estás haciendo y haces seguro. Más haciendo humor, que también se divierte usted, ¿no? Por supuesto, ni hablar, y además
semejante el humor cercano a la gente, ¿viste? A mí me gusta el humor, qué sé yo, hacerlo en un pub, en un boliche, lugares donde estás ahí al lado y pasan cosas y el otro lo divierte con lo que vos decís y viceversa, ¿viste? Una vez estaba haciendo un show en un boliche donde cuando estás arriba del escenario ves todo, ¿viste? Miran, ponen 80 personas mirándome, le han cortado una pareja que cola, y yo mientras estaba hablando le decía, yo le hablo a ustedes, pero ustedes no van a mirar esta pareja y no nos está dando una porque es la primera vez que se conoce. Y le voy a hacer dar un beso, ¿entendés? Entonces, termino de decir eso, y yo digo, hola, estaban recopados entre ellos. Me acerco a la punta y digo, primera vez, ¿no? Y se dicen, sí, qué bueno, recién se conocen, sí. Se darían un beso y se dieron un beso. O sea, el poder del cómico arriba del escenario tiene algo que no lo tenés abajo del escenario. Es que vos ves lo que le pasa al mundo humano, ¿sí? Entonces, entiendo cuando a veces hay cosas que no son buenas, pero por eso me gusta el humor en vivo y en directo. Y ahí todo sale fresco y fluido. Lamento no haber estado porque además tengo a mi querida amiga Mecha que me iba a hacer un asadito, me iba a invitar a su casa. Se lo perdió. Le mando un beso a ella y a la familia. Así que volveremos igual en algún momento. Juan, una más. ¿Se ha dado en algún show suyo que ha estado frente a la gente, sala llena, y no encuentra del otro lado lo que fue a buscar? O sea, los chistes no pegan, la gente mal humor. ¿Se ha dado en algún momento eso? Mira, la verdad tengo que decir algo que eso denota de por qué me dediqué a esto. Yo he estado en los lugares más terribles y he generado humor. Cuando digo esto, una vez en una casa que me contrataron, que estaban peleando el padre, la madre con el hijo, y la madre no estaba bien. Se fueron, y yo seguí ahí parado, que había una mala onda, y me empecé a sentir la en general, el humor se ha dado de la gente que... Una vez me contraté a un lugar donde entro y había cuatro personas. Y digo, ¿qué hago acá? Entonces me puse a caminar por la... Por el comedor, le estaba comiendo, empecé a mirar los cuadros, empecé a hablar de pintura. Entonces, empecé a hacer eso en la mesa. Y automáticamente dije, bueno, estoy haciendo show, ¿eh? Y eso da una liviandad y una relajación que a la gente le hace bien. Obviamente que si no se ríe, después le decís, bueno, qué feo. Pero en general, lo que hacemos reír, le sacamos una risa hasta el más feliz. En este momento, Juan, y ahora sí le prometo que es la última, en este momento tan difícil para mucha gente, porque convengamos que más allá que uno piense de una manera o de otra, hay muchos vecinos, sobre todo en el interior, que se nos hace muy difícil pagar todos los servicios y la plata por ahí no alcanza como uno quisiera. El humor un poco nos ayuda a vivir y a sobrevivir, a olvidarnos de todo eso, ¿no? Sí. No tiene por qué ser la última, no es la última, no. Siempre el humor ayuda. Yo te voy a decir algo que en la Segunda Guerra Mundial la gente iba al teatro. Ya estaban en pleno bombardeo nazi sobre Londres. Y la gente iba al teatro. Iba al teatro. Y la gente iba a ver cómo actuaban que comían. O sea, el humor siempre salva, el humor siempre ayuda. El humor tiene una energía liberadora que hace que muchos de nosotros en situaciones difíciles como las que vivimos ahora, tenemos la posibilidad de a través de una sonrisa por ahí, entre 10 que van a buscar un trabajo, a lo mejor el tipo se topa con el que tiene una sonrisa a flor de labio. Lo digo no porque sea así, sino porque siempre hay que mantener esa calma cuando las situaciones son difíciles. Igual, alguien siempre adelante como le pase, siempre arriba como lo decía, yo tengo esa ciudad donde pasé millones de situaciones difíciles y eso nunca amainó mi entusiasmo para que las cosas siempre funcionen. Bueno, ya que me permite hacer algunas más, vamos a aprovecharlo, Juan. Veo que nosotros estamos lejos de ustedes, que tienen la posibilidad de estar, bueno, en Buenos Aires, donde hay todos los días prácticamente algún espectáculo. Y a nosotros aquí en el interior nos gustaría conocer algo más de los actores y de la gente que a usted le tocó trabajar, ¿no?
¿Nos cuenta algo más? ¿Quién realmente es una persona como para decir, este es realmente una persona que vale la pena? No le digo los que no, porque por ahí no me lo va a contar, pero ¿alguna característica de algún actor conocido? Mira, sí, yo en general, con la mayoría de la gente me llevo muy bien, inclusive con una situación que pasó con Raúl Rizzo en un programa de televisión, yo fui el único que fui a acompañarlo a la salida, cuando sería cuando llegaba la salida, o sea, no tengo mala onda con nadie. Para mí una gran experiencia fue haber conocido a Javier Portales, que todo el mundo sabe quién es. Sí, sí. El partener de Olmedo, él me enseñó muchas cosas, y entre otras, él decía, ¿por qué vos sos tan bondadoso a la hora de estar con otro actor y evitar que el otro también se luzca? Porque lo que sabes hacer vos, no lo sé hacer yo. Y lo que sé hacer yo, no lo sabes hacer vos. Y cada uno hace lo que sabe hacer. Nadie tiene que tener problema con el otro. Eso es algo que me parece muy bueno. Yo tengo que crear relación. Mira, por ejemplo, un tipo que me cae muy bien es Marcelo Tinelli. Y yo en las redes a veces me hago chistes medio duros, ¿viste? Pero si vos entendés que lo que estás haciendo es un chiste, el otro lo va a comprender, no va a sentirse afectado. Yo tengo mucho afecto por todos los que están en la farándula, por la salsa, por Moria Casán, soy bastante amigo de Moria, amigo de Susana, viviendo la frecuencia, Moria sí, a Susana no. Hay gente que tiene que ver con nuestro acervo popular, del cual uno debería estar orgulloso. Yo tengo la suerte de haber trabajado en una de las películas más nombradas, que es Esperando la Carroza, ¿viste? Para mí, pero joven. Trabajar en una película de esa característica me pareció algo muy bueno, así que lo único que tengo que decir es nuestra profesión no es la profesión del enfermero, del médico, del bombero, del maestro. Esas son profesiones maduras y por ahí a lo mejor con más fase amplificada. Nosotros lo que hacemos es entretener también a veces es difícil. Eso es lo único. Portales. ¿Javier Portales era el número uno de los número dos? Yo creo que Javier Portales cumplía un rol que no está mal lo que decir, pero la realidad es que una vez un amigo mío me dice, dos caballos pueden correr y uno ganar por uno cinco. Y siempre se va a decir que el que ganó fue el que ganó y el número uno. El otro que está a 1-5 es tan bueno, claro, como el que gana, porque bueno, estuvo ahí a 1-5, no estuvo a 50. Yo creo que Javier Portales era el número uno de los números dos, pero yo creo que él también era un número uno, y los número uno dependían mucho de él. Así que en ese aspecto creo que era un número uno, y yo te digo, si vos dependés del otro, porque también el otro es un número uno, vos te vas a tener. Claro. Nadie lo va a discutir a Olmedo, ¿no? Pero Olmedo sin Portales, ¿no? Nadie va a discutir como yo con mi mujer, ¿viste? Pero en realidad, pero yo sin ella no tengo. Así que si decís algo bueno, hace. Cada vez que uno algo bueno, hace nos soportamos. A mí me parece que todo es un. Cuando uno sabe cuál es su posición, su situación, ya no tiene más problemas. Nada es uno. En mi caso particular, yo sé quién soy. Sé que lo que dije, tenía buena fe. Así que todo lo demás corre por cuenta del otro, que a lo mejor tiene más. Mira, hay un pensamiento, un cuento muy lindo. Si quieres, te lo cuento. ¿Sí? Un poquito. Sí, sí. Que una vez estaba Jaimito con la maestra, ¿no? Entonces le dice la maestra, Jaimito, si hay cuatro pájaros, mira, justo tiene que ver con los maestros, si hay cuatro pájaros en una rama de un árbol y alguien con una escopeta mata a uno, ¿cuántos pájaros queda en la rama del árbol? Y Jaimito le dice, ninguno. La maestra dice, no, quedan tres.
No, ninguno, señorita, porque el ruido de la escopeta espanta a todos los pájaros. Claro. Ah, muy bien, usted no hizo lo correcto, pero me gusta su manera de pensar. Dice Jaimito, bueno, ahora yo quiero hacer una pregunta a usted. Sí, dígame, hay una persona comiendo un helado, lo chupa muy ricamente al helado. Uno le pasa la lengüita muy ricamente y el otro le pasa sin gusto, como diciendo, ufa. ¿Cuál es la casada? Y entonces le dice, la casada y la que chupa el helado sin gusto. Y dice, no, la que tiene el anillo. Pero me gusta también su manera de decir. Claro, claro. Siempre piensa distinto a lo que son las cosas, ¿viste? Uh-huh. Entonces eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. A nosotros en este pueblo pequeño como el nuestro, tenemos 20.000 habitantes, también muchas veces pasa eso. Las redes sociales aquí también son fuertes, como en todos lados, sobre todo Facebook, claro, más que Twitter, y uno por ahí publica algo y la gente lo interpreta para el lado que quiere interpretarlo. Perdón, 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 no importa de que la verdad no me interesa porque yo no creo en la dieta. Lo que yo te digo, no le cobra la red, porque cualquiera puede opinar cualquier cosa hoy. Entonces, te ofrecen gratuitamente sin querer ni ton ni son. Lo único que sirve en ese caso, así sea tu hijo. A mí mi hija me dice, papá, no te sigo más en Twitter, no te soporto. O sea, no tiene que afectarte. Bloquealo. Hacelo, hay una técnica en Facebook donde si querés, porque es valiente, viste, no lo sacás de Facebook, pero lo silencias. Entonces no vas a recibir de él información. No hay que sufrir por eso. Hay que sufrir por si uno está enfermo o por si alguien está enfermo, tratar de curarlo. Las redes, en este aspecto, sirven para comunicar. Cuando empiezan a barrear, no te hagas drama. Decirle, chao, pide, hasta la vista de ahí. Claro, fue una cuestión de salud, más que nada, Juan. Por Dios, te das manija por alguien que ni siquiera sabe quién es. Exacto. Exacto. No vale la pena perder tiempo. Juan. No vale la pena. Macrista, minerista, de izquierda, de derecha, blanco, negro, o sea, no vale la pena, vale la pena el estar bien y emitir buena energía al otro, no, sea quien sea. Y yo te lo he comprobado con mis amigos, que pensamos distinto. Como son mis amigos, primero son mis amigos, después cada uno dice lo que quiere, piensa lo que quiere, ¿entendés? Pero no, si te vas a enojar por eso, es porque realmente hay algo que no está funcionando bien. Sí, a mí me pasa con mis amigos también. Opinamos distinto en todo, pero son mis amigos. Mira, escuchame una cosa. Yo, mira, nací en Matadero, viví en un rancho hasta los 10 años. Mi papá tuvo la meritocracia de a poco empezar a hacer su casa, ¿viste? Vive en una piecita, en otra piecita. Yo llegué a ser lo que soy. O sea, yo no vengo de Barrio Norte y de la Alta Junia. Entonces imagínate cuando me dicen, vos sos Martina, sos un burgués. Yo me cago de risa, yo no soy ni burgués ni mucho menos. Yo soy una persona que podés estar relajo y podés tener gusto también. Eso es algo que vos podés creer o no creer en nadie, nada más, pero eso no implica anular al otro. Cada uno tiene que pensar, y yo quiero a mis amigos por lo que son, por los valores, ¿no? Por cómo piensa. Y mucho menos en política, donde no vale la pena perder una amistad, ¿no? Sí, esto es la vida. Los políticos nos trataron bastante mal en general, ¿viste? Y decíamos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, está bueno que en la situación cambie y que aparezca gente nueva, te ayude a que la cosa sea buena para todos. Eso no importa quién sea. Exacto. Juan, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos y mandar un beso a toda la gente y a vivir feliz que hoy es un lindo día. Muchas gracias, Juan. Gracias. Hasta luego, gracias. Juan Acosta, con él conversábamos de esta manera, aquí en CSO 24 Multimedia, y bueno, dando
su punto de vista, como él mismo lo decía, de lo que dijo en aquel momento, que fue, según él, un poco de humor nada más. Bueno, nosotros seguimos en nuestra mañana, casi las 11:30.